1995, trajo al mundo de los científicos una buena noticia. El hallazgo en Chiapas de un fósil extraordinario. Efectivamente, nos encontramos en el lugar del hallazgo del extraordinario descubrimiento de una especie fósil nueva para el mundo científico y para toda la humanidad. De la presa Chicoacén, rumbo al embarcadero de Chiapa de Corzo, navegamos río arriba las aguas del Grijalva. Los imponentes acantilados del Cañón del Sumidero, de más de 1000 metros, guardan abundantes restos fósiles de la fauna marina del Cretácico. A 1 kilómetro del puente Belisario Domínguez, se localiza el sitio del hallazgo. Este fósil es una nueva especie en el mundo y se bautizó con el nombre de Loforanina precocius, haciendo referencia al primero en aparecer. ...65 millones de años... Pangea emergía del océano Tetis. México y Chiapas se bañaban en las playas del gran continente. Pero ¿qué era México cuando América no existía? América, ni África, ni Asia, ni Australia existían. Solo un supercontinente llamado Pangea. En él una fractura, un mar, el Tetis. En el extremo occidental, México y en especial Chiapas se encontraban bajo las aguas de este inmenso mar. Nuestro fósil, Loforanina precocius, habitante de este mar. Nos heredó los restos fósiles de los antiguos pobladores, las huellas de los seres que cruzaban las aguas y de aquellos que se atrevían a conquistar tierras firmes. Chiapas alberga, como pocos rincones del mundo, una riqueza en fósiles que atrae a investigadores, curiosos y a todos aquellos que nuestro pasado remoto apasiona. Viajar por el río Grijalva es viajar por el tiempo. Las arenas del río fueron en un tiempo lejano grandes pantanos donde muchas veces organismos tan imponentes como el gran mastodonte o el mamut quedaron empantanados y atrapados, murieron, dejando sus restos fósiles como estas muelas que se encuentran para el buscador. Noticias buenas estas que nos susurran al oído sabias palabras sobre la plaza tumultuosa de un Chiapas atormentado. Voz serena venida de la tierra misma y de la eternidad que ningún hombre vislumbraba todavía. Voz profunda como la del mismo Cañón del Sumidero que nos hizo recordar cuán conmovedores son nuestros desasosiegos del momento. Vistos desde los lejanos horizontes del espacio cósmico y del amanecer del planeta.